Un gran saludo para todos ustedes, participantes en el tercer fórum de las obras sociales de Brasil Centro Norte. Quiero felicitarles por esta estupenda iniciativa de reunir a los gestores de las obras sociales. Debo decirles que cuando recibí la invitación, lo primero que me llamó la atención fue ver el título con que se abría esa invitación. Una pregunta realmente muy potente. ¿A quién servimos cuando servimos a los pobres? Me ha hecho pensar bastante porque la respuesta no es evidente. Creo que es una pregunta realmente muy evangélica y que solo en los evangelios, desde los evangelios, puede ser respondida. Hoy mismo estamos en Roma, es el día 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol. La Iglesia nos ha ofrecido en las lecturas del día una respuesta, me parece a mí. Recuerden que el Evangelio de este día es provocado por la madre de Santiago, que se acerca a Jesús y le pide un tratamiento de favor, un tratamiento de poder para sus hijos. Y pide, por favor, que uno pueda sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda. La respuesta de Jesús la recuerdan bien. Los poderosos de este mundo, los dirigentes de las naciones, oprimen a los súbditos, no les sirven, sino que se sirven de ellos para su propio beneficio. Y dice una frase muy fuerte: no sea así entre ustedes. ¿Cómo tiene que ser? Y él ofrece también la respuesta: el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Ahí pues tenemos una respuesta de lo que significa servir en la mentalidad de Jesús. Eso me lleva también a otra escena del Evangelio que yo presento en mi circular. Nos dio el nombre de María. Propongo tres iconos evangélicos para ver un poco cómo son los rasgos de una iglesia de rostro mariano, y uno de ellos es el icono de la Visitación. Nos habla de lo que significa el servicio. María, que se pone en camino para ir a encontrar a su prima Isabel. ¿Cómo lo defino yo este icono en la circular? Digo así: con María, que parte deprisa, nos sentimos llamados a vivir nuestra vida como servicio y a llevar a Jesús a los demás. En ese servicio, los niños y jóvenes más vulnerables tienen nuestra preferencia. Con ellos y por ellos, juntamente con muchas otras personas de buena voluntad, contribuimos a hacer un mundo mejor, más habitable y fraterno. Nuestra perspectiva para mirar al mundo es la de Jesús, quien al ponerse a lavar los pies, lo mira desde abajo. Vivir nuestra vida como servicio. ¿A quién servimos cuando servimos a los pobres? La tentación pudiera ser, y no hay que escandalizarse de ello porque hasta en el Evangelio aparece, no servir a los pobres, sino servirnos de ellos para nuestra propia promoción, para nuestro prestigio, servirnos, instrumentalizar a los otros, y eso es grave, sobre todo cuando son los pobres los que son instrumentalizados. Nuestra vida como servicio y opción por los más vulnerables entre los niños y los jóvenes.
Además del icono de la visitación, yo creo que hay otro icono que nos habla también de otra visitación, que es el icono que tenemos aquí, Champagnat, que visita al joven Montaigne. También, como María, se pone en camino, va hacia las montañas para encontrar a alguien que estaba en necesidad. Es una actitud de escucha, una actitud de diálogo, de dejarse tocar profundamente por la vida del otro. Saben que también desde ahí es como Jesús, que se pone a lavar los pies, mira el mundo desde abajo. Champagnat intenta ver el mundo desde la perspectiva del joven Montaigne, y a través de sus ojos se da cuenta de que hacen falta hermanos. Necesitamos hermanos, necesitamos laicos y laicas que estén cerca de los jóvenes, de los nuevos Montaigne de hoy. Jesús, María, Champagnat, y quisiera traer a su consideración también otro icono, que es el icono que también propongo en esta circular, el icono del hermano Henri Vergès. Al hablar de una iglesia servidora, uso esa imagen de un obispo italiano, un señor Tonino Bello, que hablaba de la iglesia del delantal, que es la iglesia que se pone el delantal para lavar los pies a los otros con una actitud humilde, respetuosa. Y eso es lo que hizo el hermano Henri Vergès durante toda su vida. Hay una fotografía que se ha distribuido en pósters, en estampas por todo el mundo, y él está justamente con un delantal. Saben que marchó a Argelia, donde ni tan siquiera podía anunciar explícitamente el Evangelio porque estaba prohibido. Por tanto, una presencia discreta, servidora, desde el anonimato, desde el silencio. Me gustaría traer algunas palabras suyas. Decía: que sea más verdadera una palabra que yo viva que una palabra que yo diga. Aspirar siempre a una irradiación del ser. En el fondo es como María. María, cuando va en visita a encontrar a su prima Isabel, lleva ya en su seno el milagro de una nueva vida, la vida de Jesús. Y solo con su presencia, Isabel dice: el niño que hay en mi interior ha saltado de gozo. Es esa irradiación del ser que contagia a la otra persona. Eso es lo que dice el hermano Henri Vergès: aspirar siempre a una irradiación del ser. Dejar que la paz de Cristo me invada más y más en lo más íntimo de mi ser. Paciencia, dulzura conmigo mismo, paciencia, dulzura con todos, en particular con los jóvenes que el Señor me confía. Virgen María, haz de mí un instrumento de paz en el mundo. La invitación, pues, es a través de estas distintas imágenes del Evangelio, de la vida: Jesús, María, Champagnat, Henri Vergès, enterrado en medio del Islam. Es esa actitud humilde del servidor, del que lava los pies del otro, con una actitud humilde. Hay también una frase muy fuerte de San Vicente de Paúl, que dice que le dijo a una religiosa en su lecho de muerte ya, y le dijo: solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que tú les das. El amor es lo que hará la diferencia en nuestro servicio.
Probablemente también desde lo que comparto, esto no hace más que traer todavía más interrogantes a la pregunta inicial. Creo que no la estoy respondiendo. ¿A quién servimos cuando servimos a los pobres? Añado otros interrogantes porque solo cada uno de nosotros le puede dar la respuesta correcta. Les animo pues a que este encuentro sea de verdad un encuentro profundo en el que cada uno de ustedes no solamente pueda compartir técnicas o pueda hablar de cómo mejorar la gestión, sino también dejándose tocar interiormente por esa llamada interna a vivir nuestra vocación como cristianos y como maristas. En el fondo ustedes lo han expresado muy bien en esa invitación cuando dicen: con un corazón enraizado en la identidad fundacional que nos marca, los participantes del foro irán a tomar como referencia sus contextos territoriales para vislumbrar perspectivas, alimentar la esperanza y, sobre todo, reafirmar a nuestra convicción y compromiso con la continuidad del sueño de Champagnat. Sueño que nos desafía a nos aproximar cada vez más das crianças, adolescentes y jóvenes, preferencialmente los más necesitados. Precisamos renovar ese sueño juntos en la misma dirección. Yo creo que ustedes, como responsables de la gestión de los distintos centros sociales, tienen una especial responsabilidad en este dar continuidad al sueño de Champagnat y en ese renovar el sueño juntos en la misma dirección. Para terminar, permítame que les recuerde un pequeño vídeo que vi hace poco a través de internet. Un señor, director de orquesta, que se dirige al público y les comparte su propia experiencia. Y les dice: todo cambió para mí en mi manera de dirigir, pero también en mi manera de ver la vida, el día que descubrí que delante de una orquesta todos producen algún sonido menos el director de la orquesta. Y en cambio es el que aparece normalmente en la portada del CD cuando se vende. ¿Cuál es entonces, dice, la función del director de orquesta? Dice: la función del director de orquesta es justamente la de empoderar a todos los miembros de la orquesta para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo y pueda producir el mejor de los sonidos, de manera que todos juntos sea una maravillosa y armoniosa sinfonía. Y dice: ¿cómo vamos a saber que realmente estamos empoderando a los otros? Y él dice: lo sabremos por el brillo en sus ojos. Yo creo que a ustedes les corresponde no solamente velar por ustedes mismos, sino, como decía, en ese rol de directores de orquesta en una obra social, empoderar a todos de manera que todos puedan dar lo mejor de sí mismos y contagiar desde un brillo en los ojos. Muchas gracias.